Muy buenos días, aquí sus amigos del Santuario del Anime en otro episodio de Unboxing desde la colección personal. Pero este día es muy especial para mí porque es el primer video que estamos haciendo desde una de las nuevas locaciones. Tal vez hagamos un programa igual desde aquí. Y bueno, pues hemos adaptado lo que es igual la nueva casa para hacer estos bonitos videos que hemos compartido una y otra vez con ustedes. Entonces, pues poco a poco iremos igual mejorando este lugar, pero el lugar donde está la colección personal continúa como tal, continúa intacto, continúa con las mismas cosas. Pero pues estamos expandiendo la colección personal a otra locación. Y bueno, el video, entonces el primer video que hacemos aquí, pues es este de Funko Pops. Pues como los Funkos no combinaban allá con la colección personal, con los Midclocks, los SH Figuarts, los Dragon Stars y todo lo que tengo allá, pues decidimos entonces traerlos a la nueva locación. De hecho, ahorita estoy esperando lo que es un escritorio aquí en la casa, porque ahí es donde planeo tener estos Funko Pops y otras cositas que les mostraré en el siguiente video que voy a grabar terminando este. Pues bueno, no soy muy fan de los Funko Pops, pero pues estos son muy especiales para mí. Vamos a mostrar el primero, el de la princesa Grumosa. Pues me agrada el personaje y de hecho pues fue un regalo que me hicieron. Este fue el primer Funko que tuve y fue justamente de un regalo. Y pues me es muy especial porque pues me lo regaló una persona muy especial en mi vida. Y entonces pues aquí tenemos justamente a la princesa Grumosa, Olumpi Space Princess. Tenemos a otro, pues igual un poco fan de Star Wars. Pues tenemos aquí al Boba Fett, un personaje que me encanta. Y también no debía de faltar entonces este Boba Fett en lo que es la colección de Funkos, porque pues andan caros en otras versiones. Pero bueno, vamos a mostrar este, no podía faltar obviamente, pues como alguien que creció en los 80s, pues tener el Funko de Marty McFly. Este lo agarré a muy, muy, muy buen precio, de hecho. Pero actualmente, pues, cuesta bastante. Entonces, pues, ya se puede, pues, considerar como un Funko bastante coleccionable. Y qué mejor que tenerlo en el escritorio de la casa para inspirarme a escribir. Pues bueno, y estos Metallica. Para mí ya tengo la colección completa de Metallica porque Robert Trujillo nunca lo he aceptado como integrante de la banda. Además de que estos Funkos que salieron de la banda Metallica son de la era del Black Album, entonces obviamente pues Robert Trujillo nunca perteneció a la era dorada de Metallica. Kirk Hammett. Tenemos entonces aquí al personaje. Bueno, pues ahí se llegó a ver el precio. Este lo agarré en Coppel. Estaba regaladísimo, pero bueno. Este sí lo agarré en Coppel, pero estos no, estos me acaban de llegar justamente. Lo que es el James Hetfield y el Lars Ulrich. Todavía los tengo unidos y justamente fue por eso que
vine rápido a hacer este video. Estoy muy contento entonces de haber completado a la banda Metallica. Esperemos que saquen otro Funko de alguno de los dos bajistas. Puede ser de Cliff Burton o puede ser de Jason Newsted. Y con todo gusto entonces pues completaré al bajista. Pero mientras, para mí está completada esta banda Metallica. Pues bueno, aquí andamos justamente adornando, igual con cosas de Star Wars. Ya mostraremos en otros videos, porque era lo que ya había dicho en un video de hace 2 años. Pero pues hasta ahorita ya estamos aquí ahora sí arreglando la nueva locación, que se seguirán haciendo videos también en la otra, pero pues ya hacía falta entonces también agrandar la colección en otro lugar, porque ya estaba demasiado pues apretado el lugar, ya no se estaba viendo bien y ya era casi casi la casa de un acaparador. Pues bueno, nos despedimos con este video. Estoy muy feliz y esperamos que igual ustedes sigan sus sueños, que además de completar sus colecciones también pues tengan figuras de sobra. Bueno, nos despedimos con un fuerte abrazo y ya saben amigos, sigan coleccionando y nos vemos hasta la próxima. Hasta la vista.